Hola a todos de mi canal, en este día les enseño mi especial llamado, los 5 top clásico de Mega Man de Robots Masters para esos que son mis favoritos. Bueno, comencemos. Cutman es un robot master de tipo proyectil, clase Boomerang 1 creado barra diseñado por el Dr. Light para talar árboles. Dos Cutman fue diseñado con un revestimiento ligero que le garantiza velocidad y agilidad, incluso en fuertes lluvias y vientos, lo que le ha otorgado la habilidad de saltar contra superficies horizontales para alcanzar grandes alturas. En Mega Man, Cutman fue reprogramado por el Dr. Willy para ayudarlo a conquistar el mundo. Su Rolling Cutter es una tijera muy afilada hecha de ceratanium, que puede lanzar como si fuera un boomerang atravesando exitosamente la mayoría de materiales. Cutman es reconocido por ser muy astuto y consciente de todo lo que lo rodea. Suele ser muy terco y tiene una tendencia a no escuchar a otros. Le gusta el kirigami y los cortes de cabello, y es extremadamente malo en el piedra, papel, tijeras. Searchman es un robot master creado por el Dr. Willy, diseñado para parecerse a un soldado. Durante la construcción de Searchman, Willy tuvo la idea de que si tuviera dos mentes, él podría ser un poco más sabio y más fuerte que otros Robot Master, y salió la idea de un francotirador de dos hombres en uno. Por desgracia, Willy olvidó instalar dos personalidades, porque Searchman constantemente cambia de cabeza a cabeza, y se pone a sí mismo confuso. Él puede esconderse en los arbustos, sin esconder nada detrás de uno, sino una trampa detrás de dos. También posee 5 cañones escondidos en el pecho, por el que puede lanzar misiles teledirigidos, o lanzar todos sus misiles de uno en uno, a de forma que hace una tormenta de misiles. A esto le denomina como The Ugly Storm, tormenta mortal. Searchman es uno de los 4 Robot Master que protegían la barrera de la Willy Torre y fue colocado en algún lugar de la selva del Congo, África. Tornado Man. Hombre Tornado es uno de los Robot Master de Mega Man 9, cuyo periodo de uso había expirado y estaba programado para ser desguazado. Tornado Man fue construido por el Dr. Light para ayudar a controlar o detener la formación de tormentas peligrosas. Su debilidad es el Plug Ball. Tornado Man hace un cameo en Mega Man 10 como uno de los datos usados por el Weapons Archive. Tornado Man tiene un gran parecido a Arpuya de la serie Mega Man 0. En un guiño a este parecido, se le ve pie lado a lado con Mega Man en el final. Esto hace referencia, posiblemente, sus similitudes respectivas a Mega Man X y Arpuya. Sin embargo, esto podría ser cuestionado debido a que la debilidad de Tornado Man es el Plug Ball, un arma de electricidad, mientras que Arpuya es un jefe eléctrico. Debido a las limitaciones del color, Tornado Man tiene los ojos verdes en su recuadro, mientras que en su boceto original los tiene azules. En el boceto oficial de Tornado Man tiene un cinturón de oro, pero no se ve en su sprite las alas de Tornado Man en la cabeza. También se encuentran en los dioses griegos y romanos, más o menos los relacionados con el viento. Aparte del Time Stopper, Lightning Bolt y el Tornado Blow, es de las pocas armas de Mega Man que no tienen la energía suficiente para poder derrotar al jefe, que es Devil Alarma, Magma Man. Existe cierta similitud de poderes con los tornados de Tornado Man y Red Tornado, superhéroe de la saga de Justice League de DC Comics. También posee similitudes con el villano Midruin de la saga de Avengers de Marvel Comics. En sus conceptos, Tornado Man se llamaría Weatherman, Weatherman, Tra. Hombre Clima, y hubiera estado basado en un satélite meteorológico. Su arma hubiera sido llamada Hurricane Blow. Además, otras obras de arte anteriores muestran a Tornado Man con turbinas de jet sobre sus hombros. Iceman, Hombre de Hielo, es un robot master creado barra diseñado por el Dr. Light. Es de tipo hielo, uno con el objetivo de ayudar en la investigación de zonas árticas y de baja temperatura. Dos Iceman fue construido de tal manera que es impermeable a temperaturas de congelamiento de bajo cero, y aunque es capaz de funcionar en ambientes calurosos, es menos poderoso allí. En Mega Man, Iceman es reprogramado por el Dr. Willy para ayudarlo en su propósito de la conquista mundial. Iceman responde a sus enemigos con el Ice Slasher, una cuchilla de hielo que lanza desde su boca que puede congelar lo que sea con su temperatura de menos de 200 grados centígrados. Iceman es conocido por siempre querer llamar la atención, en especial cuando hay una multitud de personas cerca a él, siendo a veces muy egocéntrico, pero en el fondo se preocupa mucho por sus amigos. Disfruta de participar en toda actividad relacionada a la nieve, como una guerra de bolas de nieve. Detesta cualquier cosa que tenga que ver con el calor, por ejemplo los saunas. Uranus, Urano, es uno de los segundos 4 astrodroides que deben luchar contra Mega Man en Mega Man V para el Game Boy.
Tiene una apariencia de toro y es el astroroide con mayor fuerza física. Urano utiliza su fuerza física bruta para atacar con su Debringer, que consiste en levantar piedras del suelo para lanzarlos a los enemigos. Durante el repaso de jefes contra él en la Will y Estrella, es posible, aunque difícil, para utilizar Debringer y causar que caiga en un hoyo, que lo destruirá. Bueno todos, esto ha sido por hoy, estos son mis Robots Masters, espero que ustedes les guste. Si uno de ustedes les gusta robot diferente, entonces dígame, ¿cuál era el nombre de los robots clásicos de Mega Man? Así nos vemos a mi siguiente mi canal de Mega Man Sound Increíble Style, hasta la próxima.